El pasado 29 de marzo, la Coordinación Nacional de Trabajadores y Productores en Movimiento llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2019. El coordinador, Ricardo Espinosa López, detalló los 5 ejes de actividades. 1. Estructura partidista. Se postularon a 28 delegados estatales. 2. Agenda legislativa. Análisis y recomendaciones sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo. 3. Acercamiento con organizaciones fraternas a Movimiento Ciudadano, como la Confederación de Asociaciones Civiles, Fundaciones y Agrupaciones Civiles Temachtli. 4. Difusión. Potenciar Facebook. Suministrar información al micrositio movimientociudadano.mx/movimientos/trabajadores y productores en movimiento. Y atención personalizada a través de trabajadoresyproductores@movimientociudadano.mx. 5. Procesos electorales. Encuentro con dirigentes de Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas.